esta tarde de jueves, antes del fin de semana. Bueno, estamos directamente en vivo, en donde se da la inauguración de estas calles, este trabajo que se ha hecho para el beneficio de la ciudadanía tapachulteca, esta inauguración de pavimentación mixta, en donde la presidenta, la maestra Rosy Urbina Castañeda, está llegando en estas calles de Tapachula, que están siendo beneficiadas con esta construcción de pavimentación mixta en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, casi en el centro de la ciudad de Tapachula, para que ustedes puedan observar la bienvenida que se le da a la presidenta. Sus olas son hermosas melodías, tan chula como una rosa al amanecer, dulce como la gracia que me trae. Somos gente honesta, en nuestras manos tenemos... Vemos como la presidenta municipal constitucional, la maestra Rosy Urbina Castañeda, pues está acercando a vecinos de esta colonia, está siendo recibida con mucha alegría. Es una obra que esperaban de hace muchísimos años y que hoy obviamente se ve concretada. Por fin se le dio pues el seguimiento a toda la población de esta colonia y hoy pues se ve el beneficio palpable de que pues esta obra ya concluyó a los términos que lo mencionó la presidenta municipal, la alcaldesa, la maestra Rosy Urbina Castañeda, y el día de hoy pues será la inauguración formal, el corte del listón inaugural de estas obras. Es donde vemos a la alcaldesa, quien en este momento se llevará a cabo el acto protocolario del corte de listón inaugural de estas calles en la ciudad de Tapachula. Vemos que está acompañada pues de su gabinete, del síndico, de los regidores, secretarios, quienes la acompañan en esta tarde. Y pues veremos exactamente cómo se lleva a cabo este acto protocolario. Escucharemos también pues opiniones de las personas quienes están en esta colonia, quienes están representando a esta colonia. Escuchemos. En este momento escucharemos la información técnica de la obra inaugural en voz del ingeniero José Miguel Cultura, secretario de Obras Públicas Municipal. Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta, señor síndico, regidores y habitantes de esta quinta privada sur de la colonia centro de nuestra ciudad. Estamos aquí para inaugurar la pavimentación de concreto mixto en dos calles importantes de esta quinta privada sur. La primera calle solamente fue pavimentada, ya que se encontraba con los servicios tanto de la red hidráulica como sanitaria en perfectas condiciones. Esta última calle, entre la sexta y la octava, fue reconstruida totalmente con la red hidráulica y sanitaria. En este tramo se invirtieron 4.503.293 pesos, señora presidenta, recurso proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2022. Con esta obra se benefician de manera directa a 3.374 habitantes a lo largo de las dos cuadras y de los 300 metros lineales que fueron pavimentados. También se construyeron guarniciones de concreto, banquetas por 1.314 metros cuadrados, rampas para personas con capacidades diferentes, señalización y la parte importante de la obra, que son las obras inducidas. Señora presidenta, señor síndico, señores regidores, esta es la obra número 8 de su palabra cumplida en el ejercicio 2022. Muchas felicidades. Muchísimas gracias.
al ingeniero Jorge Flores Osorno, secretario de Obras Públicas Municipal. Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigas y amigos de la Colonia Jesús de la Buena Esperanza. A nombre del honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, les damos la mejor de las bienvenidas a la inauguración de las calles en esta preciosa colonia. Muchas gracias por su presencia a todos los vecinos. Nos acompaña y honra con su presencia esta tarde la ciudadana presidenta municipal constitucional de Tapachula, maestra Rosy Urbina Castañeda. También quiero agradecer la presencia en esta tarde del licenciado Santiago Ancheta Calderón, síndico municipal. Saludamos a la licenciada Gladiola Soto Soto, primera regidora y presidenta de la Comisión de Obras Públicas. Agradecemos la presencia del licenciado Carlos Enrique Ventura Morón, segundo regidor del honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula. Está con nosotros pues, esta tarde la licenciada Lorena López Solís, tercera regidora del honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula. También aquí agradecemos la presencia del licenciado Eric Quince Moreno, sexto regidor del honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula. Saludamos cordialmente a la maestra Aida del Rosario Flores Vázquez, séptima regidora del honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula. Gracias por estar con nosotros. Saludamos cordialmente y nos acompaña esta tarde el licenciado Roberto Fuentes Tora, secretario de Gobierno Municipal. Bienvenido. También nos acompaña en esta tarde el señor Eduardo Mota Palacio, vecino de la colonia. Nuevamente agradecemos la presencia y la participación del ingeniero Jorge Flores Osorno, secretario de Obras Públicas Municipal. También está con nosotros en esta tarde y agradecemos la presencia de alguien que ustedes ya conocen, como es la señora María de Lourdes Villalobo Moya. Está con nosotros en esta tarde y agradecemos la presencia, por supuesto, del licenciado Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, empresario tapachulteco. Agradecemos la presencia de los vecinos, invitados especiales, servidores públicos, medios de comunicación que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Escuchemos en este momento palabras de la señora María de Lourdes Villalobo, coordinadora de Coplanet. En este momento la presidenta municipal, la maestra Rosy Urbina Castañeda, se está acercando a un habitante de esta colonia, en donde pues están realmente agradecidos, y obvio que la presidenta siempre se preocupa por el bienestar de los habitantes, y por eso ella se acercó, pues el sol está bastante fuerte en este día. Muy buenas tardes a todos, y en especial a la presidenta Rosy Irene Urbina Castañeda. Es un honor recibirla acá, en la calle de la Quinta Poniente, porque nos hizo la obra y fue muy hermosa, y estamos muy agradecidos los vecinos de esta cuadra de la Quinta. Le damos la bienvenida a usted en nuestra calle, que ha quedado muy bonita, porque han pasado
otras generaciones que nunca nos hacían caso y usted nos escuchó y nos entregó esta calle. Muchas gracias a nombre de todos los vecinos de la Quinta Avenida Sur y del comité que conformamos y yo presente. Muchas gracias, que Dios me la bendiga. Escuchamos las palabras de la persona que está representando en esta colonia. En este momento, señoras y señores, se hará la entrega de un reconocimiento a la amplia trayectoria culinaria por sus 68 años de servicio a Tapachula, Antojitos de Gatel. Recibe el reconocimiento, entonces. Si ustedes bien conocen Tapachula, seguramente conocen este rincón en donde Antojitos, que ha estado desde hace muchísimos años en Tapachula, en esta Quinta Privada Sur, en donde se viene a cenar delicios. Si ustedes no han venido, ahí los invitamos para que lo hagan y puedan disfrutar de estos antojitos. Este negocio viene de generación. De generación en generación, porque la señora empezó con este negocio y el legado con sus hijas pues se ha dado para que siga este legado a sus hijos también y como siempre sigue esa tradición de esos antojos riquísimos aquí en Tapachula, se está haciendo entrega del reconocimiento. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer realmente al reconocimiento, sobre todo a la trayectoria que ha hecho y ha marcado mi abuela, y que aún constaba aquí este legado que sigue mostrando, aunque ya no nos acompaña el día de hoy. Sinceramente fue un trayecto muy grande para ella. Comenzó desde abajo, terminó haciendo lo más que pudo, logró. Gracias a Dios mi familia y mis tías se beneficiaron de ese esfuerzo y de ese trayecto que logró mi abuela junto con su familia. Y el legado no se murió, el legado sigue aquí. Entonces, le agradezco mucho a la gente que me dio a conocer de corazón a mi abuelita, la clientela que siempre ha sido fiel, y ojalá que nos sigan visitando y sobre todo apoyando aquí a mis tías que siguen el legado de mi abuelita. Y muchas gracias y felicidades a mi abuela Doña Fe. También agradezco mucho a lo que es la calle, la construcción de la calle. Yo creo que por mucho tiempo mi abuela la pidió y aunque no la pudo ver, siento que no solo los vecinos nos vamos a beneficiar, también en mi caso el negocio y el legado de mi familia va a seguir adelante. Entonces, muchas gracias aquí al gobierno local, muchas gracias presidenta y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tengan un bonito día y gracias. Queremos escuchar las palabras de agradecimiento por este reconocimiento dado a este negocio ya de tradición aquí en Tapachula. Y enseguida pues vamos a escuchar ya el mensaje de la ciudadana presidenta municipal constitucional. Y miren, el cariño que le tiene los ciudadanos a nuestra presidenta, pues se acercan a saludarla, se acercan a dar las gracias o no sé, solicitar de repente un apoyo. Y pues nuestra presidenta, como siempre, atendiendo a la ciudadanía. Pues aquí vemos a la ciudadana presidenta atendiendo pues a los ciudadanos que se acercan en la colonia. Escuchar el mensaje de nuestra presidenta municipal constitucional de Tapachula, nuestra Rosy Urbina Castañeda. Muy buenas tardes a todas y a todos. No saben qué felicidad sentimos de estar aquí presentes con este hermoso recibimiento, pero sobre todo con la conciencia tranquila de que seguimos trabajando para todos los tapachultecos. Saludo con mucho gusto y mucho respeto a mis compañeros integrantes del ayuntamiento que hoy se encuentran presentes, nuestro síndico Santiago Ancheta, nuestros regidores Carlos, Eric, Gladiola, Aida, Lorena. Muchísimas gracias, compañeros, porque hemos conformado un gran equipo, el equipo Tapachula, aquel equipo que trabaja todos los días en diferentes acciones y programas
para mejorar la calidad de vida de los tapachultecos. Ese es el compromiso de esta administración 2021-2024. Por supuesto, también quiero reconocer el trabajo de nuestro secretario de Obras Públicas Municipales, el ingeniero Jorge Flores. Gracias, Jorge, porque estás ayudando a darle el servicio requerido, la respuesta necesaria ante tanta necesidad de los tapachultecos. Muchísimas gracias también a su equipo de trabajo. También está presente nuestro secretario general del Ayuntamiento, que además es muy bien serio. Roberto Fuentes, muchísimas gracias, Rubén. Miren, me gana la risa, sí. Pero sí, trabajando, comprometido, siempre, siempre positivo. Muchas gracias, Roberto. Por supuesto, agradecer la presencia de Hermano, que hoy está dándonos la bienvenida. Y por ahí mencionan gracias siempre a su ayuntamiento. Queremos aclararle, como siempre lo hacemos, que ustedes no tienen por qué darnos las gracias. Esta es la obligación de su gobierno municipal, trabajar para ustedes. Pero también aclaro siempre que se siente muy bonito estas palabras. Muchísimas gracias. También se encuentra don Eduardo Ota, vecino también de aquí, de esta colonia. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Y también hoy presente un empresario que está muy cercano de la gente, que es un crítico constructivo, un crítico positivo. Y por eso agradecemos tu presencia, Alfredo Galvez, muchísimas gracias, porque él recorre Tapachula caminando, por eso es que está delgado, hay que aprenderlo. Y de verdad va bueno con lo que sucede en la ciudad. Entonces siempre es importante tener ojos, tener oídos en otros lados. Y sobre todo con esa crítica que siempre ha sido muy respetuosa, ha sido también con sugerencias, con recomendaciones, y son bienvenidas. Muchísimas gracias, Alfredo. Por supuesto, a los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar presentes, pero el saludo cariñoso, el especial, por supuesto, es para los vecinos de aquí, de esta calle Quinta Probada Sur, que entre sus calles Cuarta y Octava han tenido ya haber recibido esta calle. Hoy vamos a inaugurarla y estamos felices, muy felices, porque esta construcción de pavimentación mixta, que se ha llevado a cabo, a ustedes, a los dueños del dinero, al pueblo, les ha costado 4.503.293 pesos. Esto va a traer un beneficio directo a 3.374 habitantes, pero sabemos que el beneficio de manera indirecta pues es mayor, porque muchos transitamos por acá. Doña Tere, allá donde usted está, ya está viendo que le hicimos la calle y que pronto este negocio que ha sido tradición, es parte de la historia de Tapachula, pues va a ser más visitado, porque va a tener una calle digna para que la gente esté aquí. Así que doña Tere, ya le cumplimos. Nos tardamos un poquito, pero no lo contrario. Sabemos, estamos conscientes de que falta mucho que hacer. Muchos años de abandono, que no se puede resolver desafortunadamente en un corto tiempo. El recurso no alcanza. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, que aquí en el estado de un gobernador aliado de todos los chiapanecos, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, pues estiramos el recurso. Y nos somos en ustedes, y por eso hemos podido avanzar. Por eso esta transformación que estamos viendo en Tapachula, pues es eso, es el compromiso de un gobierno de la cuarta transformación. Estamos trabajando para contribuir con el bienestar, el desarrollo, el progreso, la felicidad de todas las familias tapachultecas. Y lo estamos haciendo porque queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Estamos para servirles. Esa es la única encomienda que tenemos nosotros, los integrantes del ayuntamiento, trabajar para el pueblo. Y decirles que vamos a regresar, porque falta mucho. Nos queda claro, falta mucho que hacer también en esta colonia que tiene tantos años abandonada. También queremos decirles que el programa Brilla la Perla ya está por aquí. Y seguramente pronto va a estar iluminada toda la zona. Este programa, Brilla la Perla, que consiste en cambiar
15.000 lámparas en la zona urbana y 6.000 más en la zona rural, 3 en la parte baja, 3 en la zona alta. Está caminando todos los días. Hemos ido avanzando por colores y queremos pedirle nuevamente, pedirle a la ciudadanía paciencia, vamos a llegar a todas las colonias, porque cuando ya vemos que la colonia vecina está siendo iluminada, pues queremos la nuestra, y es una demanda justa, pero queremos pedirles paciencia. Estamos avanzando y ustedes están viendo cómo se está transformando. Eso es justicia social. Eso es el resultado de un compromiso de un ayuntamiento que está trabajando todos los días, no solamente en materia de infraestructura, no. Estamos llevando acciones en materia de servicios públicos, de seguridad pública, de también de agua potable. Hoy tenemos nuevo director, Julio Cano, que está aquí presente, y que estamos esperando grandes resultados para la ciudadanía. Pero estamos trabajando en todas las áreas y así vamos a seguir. Y quiero agradecer, por supuesto, que la obra se haya entregado en tiempo y en forma. Y no saben qué gusto me da que la residente de la obra es mujer. Por ahí anda la arquitecta. Arquitecta, y además muy jovencita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y de verdad nos sentimos muy orgullosos de que sea precisamente una mujer que estuvo supervisando esta obra. Gracias, gracias, arquitecta. Ahora que ya saben, en calidad de mujer, pues yo me siento muy orgullosa de todas. ¡Y arriba las mujeres! Yo no puedo evitar, yo no lo puedo evitar, gritar. Pero también ya les dije, amigas, no es un tema de competencia. Somos complemento, los hombres son complemento de las mujeres, hay grandes, valiosos hombres. Así que vamos a seguir trabajando de la mano. Y como les decía, por respeto a quienes no traen sombrerito como yo, y el sol está duro, miren, ya siento aquí que mi síndico ya empezó a sudar. Pero bueno, él suda todos los días porque tiene que trabajar incansablemente. Pero bueno, no queremos que de aquí salgan directo a casa, ¿no? Porque tenemos que seguir trabajando, falta mucho por avanzar en este día. Queremos decirles que vamos a pasar a inaugurar la calle, a cortar el listón, pero también decirles que estamos muy felices, porque sabemos que estas son obras que cambian vida, y sabemos que no solamente mejoramos la imagen urbana, también estamos mejorando la movilidad, también el tránsito, también la seguridad, un tema muy importante. No están solas, mujeres. Ningún ciudadano en Tapachula está solo, para eso tiene su gobierno municipal trabajando todos los días. Y finalmente, decirles que vamos a seguir trabajando, por supuesto, en unidad, pueblo y gobierno. La sociedad de la mano con su ayuntamiento. Por supuesto, lo vamos a hacer con transparencia, con honestidad, lo vamos a hacer cercanos a la ciudadanía, porque así debe de ser, lo vamos a hacer con decisión, con tesón, pero como siempre, y lo hacemos las mujeres especialmente, vamos a seguir involucrando el corazón. Muchísimas gracias, bendiciones, y que viva esta colonia, que viva. Muchísimas gracias a nuestro presidente municipal, a su ciudad de Tapachula. ¿Para qué creen que aquí nos saltamos el protocolo? Y pido una disculpa pública a nuestra amiga Lulú porque me interrumpí antes de que iniciara su discurso, pero no me parece justo que tengamos a nuestro amigo aquí en el sol, entonces podríamos tenerlo cómodamente en la sombra participando de la inauguración, pero ahí cuidándolo siempre. Muchas gracias. Y diciéndoles que como nos saltamos del protocolo, no pasa nada, estamos entre amigos, pues vamos a cederle el micrófono a nuestro amigo Alfredo Gálvez, que quiere mencionar algo más. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Como quiero decir, de frente, y no me puedo ir con esta emoción, por eso pedí el uso de la palabra. No me puedo ir así, presidenta. Soy vecino cercano, a 3 cuadras al poniente, y estudié en la federal. Estudié mi secundaria en la federal, que todos conocemos. Amigos, a 2 cuadras. Dentro de poco vamos a ver el corte de listón de inauguración de esta obra de construcción de pavimentación mixta.
en donde la verdad muchos en cuanto de los ciudadanos están aquí, están aquí presentes para dar gracias de lo que ha trabajado pues el Ayuntamiento Municipal de Tapachula. Y vamos, enseguida vamos a ver el corte de listón de nuestro presidente y bueno, de su gabinete que en este día se está dando cita en esta colonia que está en el centro de la ciudad de Tapachula, y es donde está dando respuesta pues a la presidenta municipal y todo su ayuntamiento en los arreglos de estas calles. Vamos a esperar unos minutitos más para que ya veamos el corte. Si ustedes han visto esta calle de la Quinta Privada Sur, fue beneficiada, son tres o cuatro cuadras las que fueron arregladas y que ya tenía muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que no le habían hecho. Bueno, este arreglo que lo pedía a gritos, porque si se acuerdan habían unos bachesotes y que no me dejará mentir, quienes venían a los antojitos de Doña Tere pues ya no podían entrar por lo mismo, lo habían dejado un poquito en el olvido por la forma en que se encontraba la calle, y el día de hoy, bueno, pues ya ustedes van a poder venir a cenar riquísimo. Y la lluvia, bueno, ya también previniendo a todos, porque parece ser que la lluvia se va a dar en este día. Y ahora sí nos vamos a ir acercando para hacer el corte de listón de inauguración de esta construcción de pavimentación mixta. Nos vamos a acercar para que se realice el corte simbólico de listón de inauguración. Para que se realice este corte. Calles, aquí en la colonia Centro Jesús de la Buena Esperanza. Vamos, por favor, todos si me ayudan a hacer la cuenta de tres. Esperamos que me digan si estamos listos. ¿Estamos listos? ¡Contamos! ¡Uno, dos, tres! Y bueno, ya salió el corte de listón inaugural de esta calle. Vamos a irnos acercando a la presidenta municipal. Vamos a ver sus palabras. Porque estamos entregando una obra muy importante para los tapachultecos. Como ya lo decían los vecinos, una solicitud de hace más de 40 años que hoy no estamos dando respuesta. Estas son obras que cambian vidas. Estos son los gobiernos de la Cuarta Transformación. Sí, maestra, y bueno, a todas las personas quienes están ansiosos porque también las calles queden igual de bonitas y que le da, pues obviamente a estos negocios que han estado año a año, les dan más plusvalía y les dan otra imagen, y es ayudarlos al doble, maestra. Así es. Contribuimos con la imagen urbana, contribuimos con la seguridad, contribuimos con la vialidad, pero también con la economía local. Ya lo mencionaban estos antojitos Doña Tere, que ella hubiera querido ver esta calle arreglada. Pues no le tocó, pero sí nos está viendo. Por ahí seguramente está viéndonos a través de sus hijos. Y decirles que por supuesto a toda la ciudadanía que vamos a seguir trabajando por todos los tapachultecos. Tenemos muchas obras en puerta, muchas que ya están construyéndose y que pronto van a ser inauguradas, pero nos queda tiempo todavía y vamos a usar el recurso tal cual lo dijo nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, estirándolo. Lo vamos a usar en el pueblo.
tenemos el ejemplo de un gobierno honesto, humano, como es el caso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aquí replicando este trabajo comprometido, pues nuestro gobernador. ¿Por qué en los municipios no vamos a hacer lo que nos toca? Así que contenta, orgullosa y con muchas ganas, muy motivada para seguir trabajando todos los días incansablemente con los tapachultecos. Nuestro querido Tapachula lo vale. Muchísimas gracias, maestra, y bueno, dejamos que continúe con toda la población que la espera ansiosa. Gracias, gracias, gracias. Exactamente, esto es justicia social. Bueno, amigos, ya escuchamos las palabras de la presidenta, la maestra Rosy Urbina Castañeda, y logramos platicar con ella y que llegue hasta usted, pues de viva voz, las palabras de la presidenta, y que seguirá avanzando en el largo camino que todavía le queda como alcaldesa de Tapachula. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en Portal Fronterizo. Yo creo que sí.